soy el arquitecto José David Ruiz Campos, jefe de Unidad Departamental de Obras en Lagunas. Nos encontramos en Canal de Chalco y Periférico. Estamos ahorita realizando el desasolve de 3.2 kilómetros sobre Canal de Chalco, de Periférico al vivero Nezahualcóyotl, en lo que meramente se conoce como un saneamiento del canal. Los trabajos consisten en retirar todo el asolve que se encuentra en el cauce del canal, así como el retiro de basura y la limpieza de los taludes de ambos costados del canal. La importancia de esta obra es el beneficio para las personas en cuestión de salubridad, evitar focos de infección y ayudar a que el desalojo de las aguas pluviales sea más constante. Sin tanta basura, el agua puede correr más fácil y evitamos inundaciones y encharcamientos en la zona. La fecha es del 12 de septiembre al 18 de abril. Tenemos una inversión de 12 millones de pesos. El trazo y nivelación del canal para poder determinar secciones en las cuales se va a representar el volumen que se va a retirar de asolve del canal para poder llegar a la rasante hidráulica de proyecto. Posteriormente se trae maquinaria pesada. En este caso utilizamos una máquina 320 con un brazo largo para poder llegar a todas las partes del canal. Se hace la rectificación de taludes y posteriormente se retira el asolve y se hace la carga y acarreo de los mismos. Se estaba trabajando con dos máquinas, 320 serían dos operadores y eran cuatro ayudantes generales. Todo el material producto de desasolve se acarrea en góndolas de aproximadamente 36 metros cúbicos y se lleva directamente al tiro oficial en Texcoco, denominado el fusible. Sería importante hacer una invitación a toda la población el evitar tirar basura dentro de los canales, ya que esto genera un problema para que el agua pueda seguir su cauce y genera acumulamientos que después se vuelven tapones y es lo que causa los problemas en todos estos vasos reguladores.